Este video llega a ustedes gracias a la gente que se unió al canal, a la que se suscribe, a la que comenta, a la que comparte, a la que da like y a la que da gracias. Son lo más. Complicado hacer esto, ¿no? Que se entienda lo que quiere hacer. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si corremos esto un poquito así. Ahí está, puede ser. Pero el tema es que me voy a hacer sombra. Tengo que trabajar de acá. Sin mover. Uy, qué incómodo. Bueno, bienvenidos a Coro Bonsai. Vamos a ver si podemos hacer el alambrado de esta rama después de haberla dejado crecer un par de años ya. Como para que tenga alguna forma de algo. Ya hicimos el pinzado de las hojas varias que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de darle una forma coherente. Bueno, ya he tenido alambres antes que han dejado su marca, como se puede ver ahí, que espero que se pueda ver. Así que vamos a proceder a el alambrado en sentido contrario para que no caiga el alambre en el mismo surco que originó el alambre anterior. Así que vamos a alambrarlo en sentido contrario. En el video anterior hemos hablado un poquito de esto. ¿Vieron cómo saltan ramas de la poda? De las ramas de arriba, bueno, eso es un poco lo que se evita en el momento de podar primero las ramas de abajo y después las de arriba. Pero bueno, esta no la podamos porque dijimos que la íbamos a dejar crecer libremente. Y aparte porque la íbamos a alambrar. Que va a estar un poco complejo porque esto lo ideal sería hacerlo con sin hojas. Vamos a alambrar esta con esta, así la cerramos un poquito. Vamos a ver si podemos primero alambrarla toda y después proceder a hacer al final del video el diseño de la rama. Bien, recuerden, en este caso estamos usando alambre de aluminio. El alambre de aluminio tiene que ser al menos la mitad del grosor de la rama, pero como verán, este es un alambre que es un poquito más grueso, quizás que la mitad, y a medida que vamos avanzando la rama en la rama va incluso superando el grosor. Bueno, eso si en alguna muestra permiten algún tipo de alambrado, no se permite. Tiene que ser el alambre que va. Pero como este no es la muestra, en general los árboles que se permiten alambrados en las muestras son las coníferas, sobre todo los juníperos, que a veces tiene un crecimiento tan lento que en realidad jamás llega a tomar la forma de una rama porque queda muy finita, y al no lignificarse en la posición deseada, porque no lignifica tanto porque es finita, queda de esa manera alambrado ya por un tiempo prolongado. Por ejemplo, yo ahora voy a ir a Villa María y voy a llevar un junípero procumbens y no hay ningún hay una ramita que está alambrada, que va a ser. Esto no se puede, loco. Pero bueno, alambres estructurales son, digamos,
muy poco, creo que es una rama sola. Aparte de lo que tiene el Juni, voy a tener que ir de aquel lado porque es muy incómodo. Lo que tiene los Junis es que si uno lo alambra con cobre, cuando se oxida el alambre de cobre, toma una coloración muy parecida a la corteza misma del Juni. Entonces, se disimula bastante. En cambio, el aluminio es como que... ¡Fra! ¡Acá estoy! Muy vistoso. ¡Muy vistoso! Bien. Alambre, repartimos hasta el hartazgo. Alambre 45. Siempre tratamos de girar el alambre en el mismo sentido. Bueno, cuando empecemos a agregar alambres de diámetro menor, procuramos no cruzarlos. Ahí está. A ver si mi esposa. No, no llegó. Se fue y no se llevó la llave. Ahí estamos. Y lo vamos a doblar ahora, che. Este tendría que estar un poquito más arriba, ¿no? A ver... Sí, en realidad lo que hay que hacer es acercar esto... a esto. Aprovechando... doblar cuando sale una rama. Porque tenemos que ir para adentro. Esto puede ir afuera, aprovechamos que sale esta rama. Acá no salió nada. Ahí está. Este por este lado, pero no tapar tanto acá. Y esto lo acercamos un poco más así, lo giramos, cosa de que esa rama que va una para arriba y otra para abajo, queda las dos para los costados. Sí, ahí queda, ¿eh? Queda un poco. Sí, esto está muy largo. Vamos a hacerle una podita. ¡Epa! A ver si llegó, me parece que llegó. Ahí llego. Hacemos un corte comercial y ya volvemos. Bueno, llegamos hasta acá y podemos decir que te podés dar el tiempo de darle like al video, comentar abajo lo que te parece, suscribirte al canal, porque el 60% de la gente que ve mi canal no está suscrito, así que se suscribe. Y bueno, si se unen, mucho mejor. Esto de unirse al canal colabora que yo siga haciendo videos de estos. Y si le das al botón de gracias, yo mucho más que agradecido. Porque, bueno, ayuda al canal y aparte me da a mí información sobre qué videos le gustan a ustedes. Así que, bueno, dale like, comentá, compartilo, suscribite y dale gracias y es un 10. Volvimos. Si hay algo que me da mucha gracia a mí mismo es que me pongo metas que después no cumplo. Dije que lo iba a dejar crecer libremente y ahora lo estoy podando. Pero bueno, está bueno improvisar. Bien. Esta la vamos a poner acá, pero la vamos a cortar acá. Acá. Y acá, esperando que brote atrás. Mientras tanto, podemos hacer una alambrada de este. Obviamente, vamos a empezar a empalmar alambres. Ahí está. Este a lo mejor para esta altura de la rama es un poquito finito, pero para la altura en la que yo la deseo doblar está bien. Bueno, de todos modos es un árbol que no tiene tanta resistencia de alambrado. Así que estamos. Tiro un poquito hacia arriba para que gane volumen. Esto también. Está. Esto lo vamos a cortar un poquito más cortito. ¿Por qué no? Ahí. Eh,
Estas ramas que se van para arriba también. Esta crece muy abajo de esta, así que tampoco quiero que se desarrolle tanto. Acá sí, ya me sirve que sea un poquito más cortita. Ahí está. Tiene que tener una forma triangular. Ahí me agarró la alergia. Y se tapó la garganta. Acá vamos a cortar un poquito por acá. Y sí le vamos a propinar todo el sol filtrado por la media sombra. Que le dé de este lado. Entonces, tengo el problema más resuelto del que tengo acá. La calva de este Celtis y otros problemas también solucionados. Bien. Ahí está. Tiki tiki. Bien. Ahí estamos. Esta rama vamos a labrar también. Esta. Y esta también. Una rama finita, así que le vamos a dar con el alambre finito a aquel. A ver si hay uno más finito. Este. O este. Este. Sí, este va a ir bien. Sí, encuentro la punta. Acá. Es como el gordo, viste, que no se encuentra la punta. Malísimo el chiste. Bien. Pongámoslo por acá. Recuerden que al empalmar siempre te conviene hacerlo en B corta. No. Que tiene un poquito más de tracción. Ahí está. No me dicen nada, che, que estoy con alambre nuevo, no estoy reciclando. La locura esto. Algún día se me va a terminar y no sé dónde voy a conseguir de esta calidad. Dijeron compañeros, miembros del canal, porque tengo el grupo de WhatsApp de los miembros del canal, en el cual vimos el bonsai día a día. Que bueno, si son miembros del canal, nivel. Estoy perdido con los niveles. Comono. Se pueden unir al canal. A un grupo de WhatsApp en el cual charlamos todos los días de bonsai. Más de 10. Ah, no, hay bastantes, che. Bueno, vamos a. Está. Aprovechamos de hacer curvas a la altura de cada rama que salga. Ahí está. Entonces este ya, voy a girar un poquito más para acá. Este así, este así. Y este. Ahí está. Y podemos ya podar acá. Y acá. Y este también podemos podar acá. Y de este habría que dar la vuelta así. Con este alambrito. Bueno, nada. ¿Qué les estaba diciendo? Eso, que no se encuentra. No hay alambre de calidad. Como que se quiebra. O es muy duro.
Bueno, también, al ser muy duro, se hace más quebradizo. Entonces, todo un problema. Sobre todo a la hora de anclar. Así que bueno. Esperemos que dure para siempre el alambre. Pero bueno, hice esta compra grande cuando era pibe y a fuerza de reciclado y me viene alcanzando. Estamos. Entonces ahora la giramos un poquito, como corresponde, y la colocamos donde va. Y vemos que es mucha rama. No necesitamos tanto. Y ahí. Ahí está. Y el resto lo acomodamos con poda. Ahí está. Ahí estamos. Más o menos. Ahí está. Esta rama me gustaría que doble un poquito más para acá. Entonces la vamos a tener que poner esta que es un poquito más gruesa. La vamos a empalmar acá. Es por acá. Ahí está, ahí está. Vamos. Y acá se desprende que el alambre grueso primero hay que pasarlo. Porque ahora hacerlo coincidir. A ver si lo hago coincidir. Siempre los alambres paralelos. Que no se entrecrucen. Y acá no se entrecruzaron. Muy bien, vamos a seguir hasta el final, vamos a seguir hasta el final. Y bueno, un poco de rata tengo que hacer. Vamos a cortar la puntita esa. Si después lo vamos a reutilizar, queda más largo. Lo puedo usar en mayor cantidad de veces. Ya. Igual como que ahí está. Muy bien. Entonces, hacemos el doble acá que queríamos en un principio. El otro doble acá. Otro doble acá. Así de paso, también se achica la rama, se acorta. Y este era más acá, entonces este es más acá, entonces este se va más ahí. Ahí.
ahí y ahí. Este me parece que también me va a tener que ir más abajo y subir más arriba. Ahí está. Y este un poco más para acá. Y faltaría este. Que en realidad como que quedó para atrás, pero tendría que estar más para acá adelante. ¡Esa! Compré una piedra adelante. Ahí estamos. Estamos con luz natural. Para que no me tape. Bien, también en B corta. Acá damos tracción. Ahí. Muy bien. Ahí está. Ahí me quedó como medio en cualquier cosa. Pero bueno, hasta que se acomode. Ahí estamos. Podemos cerrar un poquito más este. Muy bien. Me gustó. A ver. Vamos a sacar la cámara de acá. Está. Ahora que crezca un poquito más de arriba, así llegue este espacio. Y estamos. Sí, faltaría cerrar esa calva. Que reconozco, mucho no se nota, pero bueno. Nos vemos, gente. Menos mal que lo hice en dos partes, porque si no, íbamos a estar muchas horas filmando. Nos vemos en un próximo video. Ahí está. A ver. Ahí sí. A medida que bajo se va cerrando este espacio. Pero bueno, de a poco. Nos vemos en un próximo video. Saludos.